Buenos días, acompáñenme en la primera semana de clases. Hoy inicia el ciclo 2024-1 y me van a estar acompañando en la primera semana de clases. Ya faltaban un poco estos vlogs por aquí, así que decidí hacerlo nuevamente. Listo, entrenamos 30 minutos. En verdad podría entrenar un poquito más, pero me da un poco de miedo y hartar la clase. Cuando son clases a las 7 de la mañana es un poco jodido, así que ya voy a hacerme mi desayuno de una vez. Y les cuento, yo quería empezar a entrenar justo esta semana porque me gustaría seguir constante con el ejercicio como en vacaciones. Y justo este ciclo mi horario está terrible porque ya me toca practicar, entonces mi horario lo he hecho en función a como si practicaría. Tengo clases hoy día de 7 a 9 de la mañana, solo una clase. Después tengo un huecazo hasta las 5 de la tarde y tengo clases de 5 a 10. Porque según consejos de amigos que ya están practicando, me recomendaron llevar a las de 9 a 4, por lo menos, libre, para ya empezar con las prácticas. Algo que dije es, sí o sí tengo que entrenar temprano en la mañana. Por ejemplo, mañana empiezo clases todavía en la tarde. Entonces mañana sí puedo levantarme un poquito más tarde porque pienso entrenar de 6 a 7 y de 7 a 8. Y bueno, los únicos días que empiezo clases a las 7 de la mañana son los lunes y miércoles. Entonces yo creo que este horario va a ser manejable, vamos a hacer que funcione. Yo antes nunca había llegado a un horario tan tarde. O sea, no había forma. Entonces bueno, vamos a más o menos formar un horario que me ayude también a mí. Ya de las 10 de la noche a mi casa y ya dormir y no hacer absolutamente nada más. Ya estamos. Bueno, llegó el momento de hacer el maletín. Lo primero va a ir mi laptop. Luego, mi cuaderno, que se lo compré la semana pasada para empezar clases. Mi agenda, que es hermosa, la compré en Catalina Paper, porque sé que me van a preguntar. Que tiene incluso su bolsita para guardarla. Mis AirPods, que los voy a poner por aquí. Mi estuchito este, que lo llevo a todas partes por si acaso. Mi tarjetero, cargador. También tengo el de mi laptop, calculadora por si acaso. ¡Ya estamos! Ya tengo mi bolsito, voy a meter mi bloqueador y nos vamos. También está grabando para TikTok. Y bueno, ya estamos con la hora, así que vámonos. Bueno, salimos 5 minutos más tarde y ya estoy en el tráfico. Voy a llegar 7:30, 7:25, así que deséenme suerte. Buenas tardes o buenos días. Todavía es buenos días, son las 10 de la mañana. Estoy acá tomando mi juguito de fresa. Esta semana, bueno, la semana pasada, estaba grabando un video muy interesante que es acerca de cómo yo me organizo. Entonces, ahorita voy a terminar de grabar ese video y lo empecé grabando en este escritorio. Entonces no quiero cambiar la locación del video. Nos vamos a ir a ver a mis abuelos. Bueno, en realidad siento que esta medio que mañana ha sido bien productiva. Avanzamos con la organización de mi ciclo de la universidad, en mi planner mensual, en mi agenda. Listo, entonces puedo avanzar todo lo que es la organización. Y también aproveché en grabar este video que justo lo quiero publicar esta semana. Ya nos vamos a ver a los tatas. También pude avanzar con una cosa que tenía que llevar a Onchi para lo de su tienda de vapes. Ha sido una mañana donde hemos podido avanzar un poquito de cosas.
Pero el único tema es que íbamos a ir a almorzar con mi mamá y mis abuelos, pero mi mamá está haciendo mil cosas y se ha demorado, entonces todo se ha retrasado un poquito y son las casi 3 de la tarde y yo tengo clases a las 5. Eso quiere decir que a las 4 y media tengo que estar yendo a la universidad. Entonces, bueno, voy a ir a almorzar con mis abuelos como para acompañarlos un rato mientras que almuerzo. Y supongo que después me tendré que ir directo a la universidad. Por eso es que atrás ya tengo mi maletín. Ya, pues se juró en números desconocidos pasado a la función. Ya llegamos al estacionamiento de la universidad. La verdad, estamos demasiado tarde. Dicho que hemos descubierto que se encuentra en el... Acompáñame en el primer día de clase. Esta vez retomar la rutina no ha sido muy difícil porque estuve en ciclo de verano, con la gran diferencia de que estoy a casi un año de terminar mi carrera. Y bueno, ya estamos en esas épocas donde el horario es terrible. Me tocó hacer horario en la noche, así está súper partido porque, como les dije, ya quiero empezar a practicar. Como tenía clase a las 7, entrené antes y ya después me fui a mi clase de 7 a 9. Amo esa sensación de haber avanzado varias cosas durante la mañana y ver el cielo así. Siento que le gano 1000 horas al día. Esa mochila la tengo desde cuarto, quinto de secundaria y ya voy a terminar la universidad. Todo de clases me encontré con Ramonita, que para esto cuando empiezo clases se deprime. Avancé unas cosas en mi laptop, me empecé a organizar para este ciclo y de hecho les cuento que estoy grabando este video para ustedes. Es uno de los más pedidos, así que espérenlo. En la tarde fui a almorzar con mis abuelos en compañía de Ramonchita y miren, esa es la perrita de mis primas, todo el día me quiere morder. Ya después me fui para la universidad porque tuve clases de 5 a 10 de la noche. Creo que este ciclo acabará conmigo, pero miren qué linda se ve la universidad. El tráfico sí, para nada. Es que no sabía que había tanto tráfico a esa hora para salir de la universidad. Llegué a cenar y a desconectarme un poco antes de dormir. Cuéntenme si quieren más vlogs. Buenos días. Hoy día empezamos el día un poco más tarde de lo usual porque tenía planeado irme en la mañanita a entrenar con mi mamá. No me desperté. O sea, en realidad sí me desperté. Y le dije, ya te alcanzo para las pesas. Puse mi alarma y me quedé dormida. Me terminé despertando como a las 7:50. Cosas que pasan. Igual voy a entrenar más tarde. Tenía la idea de entrenar ahorita en la mañana, pero me acabo de dar cuenta que tengo cita para hacerme las uñas a las 11:30. Entonces entrenaré después de mi cita, como a la hora de almuerzo, porque hoy tengo clases, pero a las 7 de la noche. Solo tengo una clase que es de 3 horas, de 7 a 10 de la noche. Otra vez voy a regresar a las 10, pero bueno, es solo una, así que todo bien. Como ya voy a entrenar más tarde, quiero aprovechar ahorita a acomodar mi cuarto. Cuando regrese el fin de semana no me dio tiempo de poner la ropa sucia en el tacho de ropa sucia, acomodar la ropa que ya está limpia. Y también tengo que editar porque hay demasiado contenido que no he publicado el fin de semana. Y de hecho el vlog de ayer, que también voy a publicarlo en YouTube. Y bueno, vamos a arreglar un poquito el cuarto porque ya tomé desayuno. Ya empezamos el día, pero estamos un poco retrasados con estas cosas. Siendo las 4 de la tarde, recién voy a entrenar. Larga mañana. Fui a hacerme las uñas, que para esto me cambié el esmalte. Y miren, están francesas, se ven demasiado lindas. Miren, me hice francesa. Después de eso fui hasta el centro de Lima para acompañar a mi mamá. Teníamos que apostillar la partida de nacimiento de mi papá y la mía, porque tenemos que renovar pasaporte. Entonces hice eso y también fuimos a comprar mimpaos en el centro de Lima. Siempre comemos esos mimpaos y comemos el especial. Este lugar, en el mismo barrio chino, como que en el centro, en una esquina, como que al costado del arco, ya, de repente por ahí le suena. Y ahorita vamos a entrenar. Tengo que aprovechar porque tengo clase a las 7 de la noche, entonces no hay excusa, sí se puede. Y justo ahorita acabo de editar un video que era el que tenía como pendiente. Tengo que hacer mil cosas más de contenido, pero bueno, ya estará después de entrenar. Voy a entrenar por lo menos 40 minutos y con fe. Literalmente que como payasa. Estaba a nada de hacer ejercicio y creo que mi flojera me ganó. En realidad no es que la flojera me ganó, sino que mi mamá me dijo que la acompañe a acompañar a mis abuelos a comprar cosas que necesitaban. Y bueno, la realidad es que le dije, pucha, ahorita justo iba a entrenar. Y después dije, igual ya fue, o sea, puedo entrenar otro día. Y también parte de mí era la flojera, pero la otra parte de mí es también ser flexible con mis horarios y no sentir tampoco la culpa de que estoy dejando de entrenar. Porque finalmente igual puedo entrenar mañana y voy a entrenar
voy a comenzarlo con el sábado. Y la verdad que en estos años, algo que he aprendido a valorar demasiado es el tiempo en familia. O sea, yo por sí soy bastante familiar, bueno, me considero bastante familiar. O sea, creo que conforme te vas haciendo mayor, más grande, te vas dando cuenta de las cosas. Bueno, eso también te lo da la madurez, ¿no? Pero creo que hoy en día soy mucho más consciente de lo agradecida que estoy por la familia que tengo. Entonces muchas veces priorizo eso, pues, ¿no? O sea, por ejemplo, hoy día voy a dejar de hacer ejercicio para estar con mis abuelos porque tengo clases en la noche, entonces no los voy a poder ver en la noche. Y bueno, sé que no todos tienen el privilegio de tener a sus abuelos con uno, de disfrutarlos, de estar en la compañía de ellos. Entonces, cada pequeño tiempo que lo puedo dedicar a mis abuelos, lo voy a hacer, ¿no? Ya estoy lista. Oigan, yo no soy fashion blogger, pero creo que estos pantalones con rayas ya como que no están de moda, ¿no? No sé. Me cambié porque el otro pantalón como que estaba roto y no se veía bien. Creo que ya pasó de moda. Buenas noches. Son las 11 de la noche. No grabé, pero fui a hacer algunas cosas con mis abuelos. Los acompañé. Después me dejaron en la universidad. Mi mamá me fue a la universidad. Y porque tenía clase de 7 a 10 de la noche. Tuve mi clase de 7 a 10 de la noche. Es súper interesante. Esta me gusta mucho más porque siento que es mucho más marquetera. O sea, es mucho más lo que yo veo. Es un electivo que estoy dando, que es diseño de la propuesta de valor. Entonces es bien creativo. Vamos a poner el piano. Pero en esta la sentí mucho más entretenida. La profe también es buena gente. Entonces estoy interesante. Mi clase terminó 9:30. Y en mi casa a las 10, cené. Ese no, me cociné. Bueno, ya estaba listo, pero me calenté. Voy a con arroz. Estoy haciendo un update. Un update de mi día. Bueno, de mi tarde. Y ya, básicamente, eso. Eso fue lo que me ha pasado hasta ahorita. Momento de descansar. Yo estoy alisando todo para irme a dormir. Quiero leer un poquito antes para formar el hábito. Mañana tengo virtual, así que por eso estoy mucho más tranquila, porque obviamente puedes levantarte un poquito más tarde, puedes descansar un poquito más. Es más tranqui también cuando estás en tu casa. Pues por ese lado estamos como más tranquilas. Tengo clase a las 7 de la mañana, pero no significa que voy a dormir hasta las 7 de la mañana, porque quiero ir a entrenar antes al gimnasio. Voy a ir a hacer la clase de spinning, que es a las 6, y supongo que ya después entrenaré acá después de mi clase. Buenos días, hoy empezamos un poco tarde el día. Me levanté a las 6 de la mañana y después me di cuenta que quería ir a la clase de spinning. Pero ¿saben qué me acordé? Que a las 7 de la mañana que termina la clase, tenía clases virtuales, que sí lo tenía mapeado. Lo que no tenía mapeado es que a esa hora justo hay demasiado tráfico por mi casa porque hay como 3 colegios cerca. Entonces dije, no voy a llegar a mi clase. Mejor me conecto y hago acá en el gimnasio de mi casa. Así que me tocará hacer acá. Y quería hacer, pero me distraje. La verdad que me distraje con mi teléfono. Y ya van a ser las 7. Faltan, son 6:47. Entonces tengo clase ahorita. Ya entrenaré terminando mi clase. Ya calenté mi pavo que es espectacular. Como ayer justo fui al centro de Lima, aproveché a comprarlo con mi mamá. Y ya me voy a mi clase virtual. Algo así se ve ahorita el escritorio. Vamos a acomodar un poquito, porque miren, eso tengo que acomodarlo. Y ese bolso que llevé a la playa también tengo que acomodarlo. Este es mi cuaderno. Se los quiero mostrar porque en verdad a mí me encantan estos. Esta es mi recomendación para la universidad. Estos de Genota son buenazos porque aparte que tienen estos como compartimentos. Miren, tienen separadores para los cursos, o sea, este es para un curso, después te viene este separador para otro curso y así tienes distintos separadores. Me estaba olvidando, en la parte de atrás tienes esto como post-its, pero lo que más me gusta es que las líneas son claritas, entonces es mucho más ordenado si es que se dan cuenta. Me encanta. ¿Cuál es el fin de marketing? Yo creo, profe, que es fidelizar. Todo eso me están diciendo son objetivos que justamente hacen que las necesidades, ¿okay?, del cliente o del usuario o del consumidor. Tengo una flojera que no se imaginan, pero empezamos. Terminamos. Miren mi sudor. ¿Ya vas a venir a almorzar? No, acabo de terminar de
de entrenar. Un poco tarde, bueno, ya son las 8 de la noche. Tuve clases de 5 a 7. De 5 a 7 estuve ahí sentada. Dejé el escritorio así desordenado. Y justo ahorita me acaban de hacer masajes. Estoy con mi batita, así que ya me voy a poner la pijama porque tengo que hacer un par de tareas. Bueno, me voy a bañar. No saben cómo me duelen las piernas. Creo que porque como he estado haciendo ejercicio. No sé por qué me duelen tanto las piernas y he hecho brazos. No entiendo. Para mi blog de YouTube. Entrenamos, hicimos clase de spinning y ahora vamos a desayunar. Parece mucho, parece YouTube, mira. Buenas, hagamos un recap de lo que hice. Bueno, primero me fui al gimnasio, entrené spinning y pierna, morí. Después grabé la receta de panqueques, que es algo que me vienen pidiendo un montón. Y por fin ya la grabé, tomé mi desayuno. Hoy solo tengo una clase, que es a lo que estoy yendo ahorita. Tengo clases de 8 a 10. Y yo en verdad no sé qué voy a hacer porque ese horario está caótico. En verdad está crítico. Después salí a hacer unos pendientes de mi casa. Y ya después regresé, almorcé y salimos a ver a mis abuelos. Bueno, tenía que llevar a mi mamá a una cita en el oftalmólogo porque le iban a hacer unos exámenes. Tenía que llevar a mi abuela, mi mamá, esa consulta, y me quedo ahí como esperando las horas. Me quedé dormida en el carro así, con la boca abierta, y de la nada el señor del ballet parking me empieza a tocar así: señorita, señorita. Y estaba jateando acá, pero de lo más feliz, y tenía que moverme porque un carro iba a salir. Y después acompañamos a mi abuela a hacer un par de cosas. Tenía que ir al banco. Fuimos a dejarla con mi abuelo, lo salvó un ratito y regresé a mi casa. He regresado, literalmente me he preparado mi cena. Me hice brócolis, que a mí me quedan espectaculares en la air fryer. Y ahorita estoy yendo a mi clase, a mi única clase del día, y es en la noche. O sea, el peor horario posible, pero bueno, como en actitud. Justo chequeé en Waze y tenía que salir como 10 minutos antes. Así que creo que estamos bien. Espérense que en el óvalo... ¡Pucha madre! Ay, odio a la gente, odio cómo manejan. Es que no les conté, ya me chocaron. He tenido mi primer choque hace como un mes. Fue traumático, o sea, ya me ven ahí yo llorando en medio de la pista. O sea, no sabía qué hacer. Un desastre, y la gente es... Yo sé que el claxon no se toca, solo en emergencias. Pero es que acá, con esos brutos, porque me da cólera cómo manejan. Ay, miércoles. Ay, los odio a todos, espérense. Ya, hablamos después de mi clase. Buenas. Iba a decir buenas tardes, pero somos buenos días. Me gusta este vestido, que es súper cómodo. Siento que se me ve súper ancha, pero es que el vestido es así, bien suelto. Pero bueno, finalmente, hoy no fui a entrenar. Me duele todo el cuerpo, me duele el abdomen, porque he hecho abdominales después de meses que no hacía, así que me dolía todo el cuerpo. Aparte, he hecho brazos, hice piernas ayer, ya hice brazos, entonces me tocaba glúteos, pero no me podía mover, así que haremos mañana sábado. Vamos a ir a mi cita de Botox. Escúchenme, yo me pongo Botox desde los 19. Ya tengo 21. No, o desde los 20, creo. Hace poco, tampoco hace mucho. Espero que mi papá no vea esto porque fácil me mata. Él es como típico papá que me mata si es que me hago algo. O sea, yo tatuada y creo que me bota en la casa. Entonces, bueno, él no, esperemos que no vea esto. Igual es baby Botox, o sea, no es Botox de verdad. Porque yo cuando empecé a maquillar... movía como, tenía muchas expresiones faciales. Entonces, ustedes no saben cómo se me arrugaba la frente. Ya no se nota tanto porque me puse hace un poco más de un año. Entonces, te ponen poquito para prevenir. O sea, prevenir, no. O sea, es preventivo para las arrugas, ¿no? O sea, yo no tengo las patas de gallo, pero sí tengo. Miren esto. Y se me queda marcado, pero bueno. Justamente vamos a ir porque yo me pongo acá y un poquito en la frente para no arrugarme tanto. Y después tengo que hacer un par de pendientes más. Hoy solo tengo clases de 5 a 8 de la noche, son 3 horas. Y vamos a ir a hacer esos pendientes. Quiero llevar mis cosas para avanzar, ¿no? Para avanzar con algunos pendientes.
No encontré mis audífonos, creo que se me han perdido. Son casi las 2 de la tarde, estamos acá, bueno, yo estoy esperando a Monchi porque se ha ido a recoger su mercadería y lo iba a acompañar a que justo a eso, porque ya se le acabó el stock de vapes. Les conté que estaba vendiendo vapes y yo lo estoy ayudando un poco como en la parte de marketing. Después de acá vamos a ir a comprar a Wong porque tenemos que ir a hacer compras para una parrilla que vamos a tener más tarde. Justo hoy día, bueno, llegó a las 5 de la mañana una de mis mejores amigas de toda la vida, que es Mollita, que ella se fue en 2021, creo, sí, hace tiempo, a estudiar a España. Antes de que se ponga de moda, porque ahora se ha puesto de moda y todo el mundo se va a España, pero ella se fue un poco antes. La cosa es que se fue hace tiempo y ella está estudiando ahí a su carrera. Me imagino que ya debe estar terminando. Nada, hoy va a venir, justo vino este fin de semana. ¿Pueden creer que se ha venido solo 3 días? Llegó hoy a las 5 de la mañana y se va el 8, creo que el domingo, o el, no sé si es, bueno, no importa. La cosa es que ha venido 3 días y le dije, obviamente tenemos que vernos todos los días. Le dije que el plan de hoy es hacer parrillada con unos amigos míos, que también son amigos de ella, del cole, en verdad, es nuestro grupo. Y vamos a hacer parrillada en mi casa y mañana vamos a ir a un cumpleaños. Y de repente la vuelvo a ver como para almorzar, no sé, en verdad quiero verla porque hace 1000 años no la veo. Y es esa relación de amigas, como de repente a ustedes también les pasa, que a veces son amigas que ya no están contigo, como que ya no las ves frecuentemente, pero siempre que las ves es como la misma relación, como la relación no se pierde, o sea, hay la misma confianza, se siente la relación igual, no es como que sientes algo raro, es como tu amiga, ¿no? Yo siento que es como mi hermana, en verdad. Estoy súper emocionada de que haya venido, hace demasiado tiempo no la veo, o sea, las veces que la he visto ha sido así como un ratito. Yo viajé el año pasado en julio con Gonchi por su cumpleaños, viajamos con su familia a Europa y fuimos a España, pero no fuimos a Madrid, que es donde ella vive. Fuimos a Madrid los últimos 2 días del viaje, nos fuimos como 20 días. Estuvimos un día y medio en Madrid y ese día y medio que nos quedó con ella, turisteamos un día y en la noche salimos con ella. No saben la joda que nos metimos, para eso ni siquiera habían planes allá, porque era un día de semana, creo que un martes, y solo había como un bar que de repente para las personas que han ido a España es como que súper conocido, se llama Tony 2 Bar, algo así. Y es demasiado divertido porque es como un piano bar karaoke y me pareció bravazo. Y después nos fuimos a una como discoteca que era como de música electrónica, que a mí no me gusta en verdad, o sea, igual fue divertido porque tomábamos y estábamos ahí en la nota, pero la discoteca estaba vacía. Nunca había ido a una discoteca tan vacía. Habían como, no les miento, que 15 personas en la discoteca y nosotros así tipo en nada, o sea, no había gente. Pero igual estuvo divertido, la pasamos bonito. Y la vi un ratito y no la volví a ver. Y ya, pero no la he visto como muy seguido. De hecho, no nos hemos visto periodos de tiempos largos porque como que no coincidimos. O sea, cuando acá estamos en vacaciones, ella está como que en exámenes y es como que no se puede cuadrar. Pero ya seguro cuando terminamos la universidad van a haber otras oportunidades para también ir a visitarla. Y nada, espero poder ir. O que ella venga, ¿no? Así yo. Pero bueno, igual ella tiene familia acá, entonces ahorita, por ejemplo, está en la casa de sus abuelos. Y nos vamos a juntar a las 8 de la noche. Pero ¿cuál es el tema? Yo tengo clases de 5 a 8. Entonces tengo que dejar todo listo para yo salir de mi clase, cambiarme, maquillarme, porque quiero estar arreglada. Y la parrilla es a las 8. Entonces, como que todo va a ser muy pegado. Y sumado a todo eso, me da demasiada risa porque hoy día vamos a conocer al flaco de otra de una de mis mejores amigas. Que no hemos conocido, o sea, mi grupo, que somos como los de siempre, no hemos conocido a su flaco, así que hoy lo vamos a conocer. Va a ser el interrogatorio. No, mentira, obviamente no el interrogatorio, pero vamos a conocerlo, ¿no? Evidentemente, si es el flaco, lo tenemos que conocer. Y ya estoy acá en depilaciones, quitándome los pelos, en medio de la calle. ¿Cuánto vale? 35.